La verdad es que me equivoqué. El señor Cazón no había tenido humor. Es muy serio. Le dice a don Pablo Enrique Osorio Abud, comediante de stand-up. Cree que lo está bajoneando, que lo está humillando, ¿no? Comediante de stand-up. Es preferible hacer un imbécil que se enoja por una comedia de stand-up. De mi consideración, en vista de la nota de referencia, de que la nota de referencia viene siendo descontextualizada y reafirmando que la libertad de expresión se encuentra plenamente garantizada en el país, retiro la misma. Con este motivo, saludo a usted atentamente, señor Cazón, pero a ver un latingo. Acabamos de enterarnos, todos ustedes y nosotros que estamos en el estudio, acabamos de enterarnos que Impuestos Internos es el que garantiza la libertad de expresión en este país. Bien, señor Cazón, si no fuera usted, estuviéramos cagados. Pobre país el nuestro, carajo. Ponelo a Franklin Alcaraz contándonos sobre este otro temita que está aquí. Crecimiento de la producción de coca. Ahí está. Crecimiento de la producción de coca. Del 15% supera al de Perú y Colombia. Es decir, este año, señores, batimos el récord de Perú y Colombia. Y estamos de primero, producimos más coca que nadie. Esa es la revolución productiva. ¿Y qué más era? ¿Productiva y qué? Y de sustitución de importaciones. ¿Qué va a hacer? Productiva y de sustitución de importaciones. No necesitamos coca peruana, carajo. Nosotros podemos, los narcos pueden venir a buscar coca a Bolivia. El año pasado, la UNODC señaló que los cultivos de coca pasaron de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas en 2020. Bueno, ¿cuánto había antes de Evo Morales y cuánto había después de Evo Morales? Antes del 2006 habían 25.400 hectáreas de coca sembradas. El 2006 subió a 30.900. El año 2014 bajó a 20.400 y de ahí se fue subiendo de nuevo hasta llegar a las, aquí dice 29.400. Podemos hablar sin pelearnos y seguramente no harían mayor cuestión en el gobierno. Pudiéramos hablar de las mismas 30.900 hectáreas que había el año que llegó Evo Morales, que fue el año de las aujas. Antes de esto, las hectáreas de coca a sembrarse eran de 10.400 hectáreas. Entre Chapare y Yungas. Después de eso se subieron y se subieron y se subieron. Y el año que menos hubo fue el año 2014 y 2015, que estuvo en 20.400. Y de ahí se volvió a subir a 29.000. Y de ahí no ha bajado. De ahí no ha bajado. Yo lo escucho al niño ministro decir, no, los helicópteros que compraron los Super Pumas se fregaron en la época de Yanine Áñez. ¿Y por qué no los arreglás? Pues si hace un año y medio que estás de ministro. ¿No se te ha ocurrido arreglarlo? Hubiera sido mucho más útil para el país si los arreglaba los helicópteros, los Super Pumas. Pero es que Yanine Áñez, no, ya después de año y medio no tenés derecho de nombrarla a Yanine Áñez para nada. Ya todo lo que hagas es de tu responsabilidad, porque mira, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, hombre. ¿Sabes qué? No había manera de volver, no hubiera manera de volver
a las 20.400 hectáreas. No hay. No hay espacio físico. No se puede erradicar con la misma rapidez lo que se siembra. No hay espacio, no hay tiempo físico para acabar con 10.400 hectáreas. Lo más que pueden hacer es acabar con 4.500, 6.000 hectáreas. Lo que significa que siempre hay más coca. Y como dice el libro, coca, territorio, poder y cocaína, que me tiro con cualquiera para que lo rebatan. Hasta ahora no lo han rebatido, desde el 2016. Seguramente ya no tendrán cómo hacerlo. Pero quiero recordarles que el 95%, entre el 95 y 98% de la coca del Chapare no va a los mercados formales, va a los mercados ilegales, no pasa por los centros de comercialización legales. O sea, va a la pichicata. El otro 5% tenés que buscar en qué lo vas a dedicar. Entonces, cuando uno llega a situaciones como esa, creo que están jodidos todos los que intenten, argumentar de que la droga, la coca del Chapare no es lo que dicen. Porque si no, debieran mostrarnos dónde carajo se acullica la coca del Chapare y no hay un solo lugar. Nosotros hemos hecho trabajo y hemos demostrado que la coca del Chapare va a la pichicata. Porque si no va a la cullico, no me digan que hacen coca pa no venderla. Claro que la hacen. Claro, Romero le puso un nombrecito bonito e interesante. La coca de Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba en el departamento de Cochabamba. No hay disminución del área sembrada en el trópico cochabambino. Informe de 1DC 2500. Va a haber 2015. Sencillo. Entonces, déjense de joder. Déjense de joder que aquí no hay ninguna posibilidad de que este país mejore. Porque a ustedes no les da la gana. No les da la gana. La cantidad de hoja comercializada en los dos mercados autorizados, Villa Fátima y Sacaba, alcanzó a 19.797 toneladas en 2014, equivalente al 60% de la producción total de la hoja de coca. El 93% de la comercialización tuvo lugar en Villa Fátima, mientras que el restante 7% lo fue en Sacaba. Eso era cuando no se habían dado cuenta del valor que tenía. Y entonces terminó yéndose. La de Chapare se redujo al 5%. Entonces están jodidos. Fuimos a hablar con un hombre que sabe de esto mucho más que nosotros, mi buen amigo Franklin Alcaraz. Y escúchenlo porque vale la pena. Dale. Y es preocupante, ¿no? Porque en cuestión de cultivos de hoja de coca, Bolivia ha crecido más que Colombia y que Perú, aunque no estamos muy lejos de Perú, pero es significativo que los datos de la 1DC, que además es un organismo que trabaja coordinando con el gobierno boliviano sobre los resultados que publica, ¿no es cierto? Eso significa que estos datos han sido proporcionados de alguna manera por el gobierno, y eso es reconocer que ha habido un incremento en los cultivos de hoja de coca. ¿Es muy permisivo la política del país? ¿Cómo lo entendemos? La política de erradicación de cultivos de hoja de coca no funciona. Así se diga que es un sistema nuevo, un sistema que no ocasiona problemas, tampoco ocasiona que haya una disminución, como lo estamos viendo ahora por el informe de la 1DC, tampoco ocasiona que haya una disminución en la magnitud del cultivo de hoja de coca en el país. Se decía Bolivia es un país de tránsito, Bolivia no es un país productor, digamos. No, Bolivia desde la década de los 70 siempre ha sido un país
productor y fabricante de cocaína, y ha sido productor de hoja de coca, que es la materia prima para la fabricación de la droga, ¿no? Así que, en términos prácticos, científicos, no se puede decir que Bolivia solamente es un país de tránsito. Además, los hechos están mostrando que Bolivia es nomás un país en donde se fabrica la droga y donde se produce la materia prima en cantidad suficiente como para fabricar droga, ¿no? ¿Es complicado luchar contra la denominada hoja milenaria? Yo creo que sí, porque antes de 1970 la hoja de coca ya tenía un universo de consumidores de hoja de coca que se ha dado en llamar después tradicional y que nunca fue tradicional para empezar, ¿no? Pero supongamos que fuera tradicional, ya tenía un mercado establecido y la hoja de coca siempre ha redituado ganancias. Por lo tanto, era difícil erradicar inclusive en esa época ya. De esa época, y especialmente después de los 70, cuando era la época inicial, empezando en 1980, ya se dio una especie de explosión en los cultivos de hoja de coca y apareció una nueva área de cultivo, que era el Chapare Cochabambino, donde antes no se cultivaba hoja de coca. Y ya teníamos dos regiones como principales en la producción de este cultivo en el país, los Yungas, que es la parte tradicional, los Yungas de La Paz, y el Chapare en Cochabamba, que es el área nueva, cuya producción no está, como todos sabemos, destinada al uso tradicional. En realidad el acuílico no ha crecido. Es lo que ha conseguido el gobierno con su defensa de la hoja de coca es frenar la disminución de acuilicadores, o sea, de gente que mastica la hoja de coca. Porque hasta el año 2010, más o menos, había una disminución paulatina, constante, de este número de gente que tenía por costumbre masticar la hoja de coca. Pero a partir del 2010, más o menos, se ha dado un estancamiento en la disminución de consumidores de hoja de coca, pero tampoco se ha dado un crecimiento. Eso significa que la cantidad de hectáreas necesarias para el consumo tradicional, que el año 2000, según el SELIN, era de 5.500 hectáreas, hasta ahora se puede decir con conocimiento de causa que 6.000 hectáreas serían suficientes para satisfacer ese consumo. ¿Se dio también movilizaciones para poder incrementar? Se pedía que sean 20.000, 22.000 hectáreas, digamos, pero ahorita estamos como que duplicando esa cifra. Sí, eso lo que muestra es que hay demanda de la hoja de coca. Y la demanda no viene del sector tradicional de consumo de la hoja de coca. Hay una demanda de la hoja de coca para fines no lícitos, digamos, que es lo que hace que esta demanda sea paulatinamente incrementada de vez en cuando, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es ver, o habría que hacer, digo yo, un verdadero estudio realmente imparcial para ver cuáles son las necesidades culturales de la hoja de coca, que yo estoy seguro no van a pasar de las 6.000 hectáreas, y que el resto habría que hacer un programa especial para erradicación, puesto que el programa del gobierno de industrialización de la hoja de coca tampoco ha funcionado. Porque yo le pregunto a usted, o le pregunto al público en general, si usa pasta dental a base de hoja de coca, por ejemplo, o si en vez de cerveza toma licor de hoja de coca, o si utiliza la hoja de coca en otras formas que no sea el acuílico o el té de coca o los ritos ancestrales que se conocen en el país. O sea, no han habido nuevos usos de la hoja de coca. Y como alimento, la hoja de coca nunca se ha utilizado, no se utiliza y no se va a utilizar. Es muy difícil hablar de una erradicación completa de la hoja de coca, por lo menos mientras haya una política llamada de revalorización de la hoja de coca. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de limitar su consumo y dirigirlo al consumo tradicional. Pero
Eso es difícil, puesto que no sabemos cuánto es realmente el consumo tradicional de la hoja de coca y no se quiere aceptar que 6.000 hectáreas son suficientes para satisfacer el consumo. ¿Un impuesto a la hoja de coca tal vez podría regular, digamos? Hasta antes de 1970 la hoja de coca pagaba impuestos. Después de 1970 y cuando se promulgó la ley 1008, en 1988, si mal no recuerdo, empezó a la coca a ser prácticamente de comercialización libre. Y los aportes que realizan los cocaleros a las organizaciones que tienen que ver con su fiscalización son aportes esporádicos y variables, ¿no? Entonces no hay un sistema de cobro de impuestos a la hoja de coca que sería muy bien, que vendría muy bien al país, pero no hay señales de que vaya a ser de esa manera, ¿no es cierto? Pero sería una buena fuente de ingresos ahora que está tan escaso el sistema de recaudación y el gobierno está viendo formas de incrementarlo. Interesantísimo. 6.000 hectáreas y estuviéramos bien. En el 2020, 21.5 millones de personas consumieron cocaína, el 0,4% de la población mundial entre los 15 y los 64 años. Mientras esto esté ahí, y no es que erradiquen sus narices o cuiden sus narices, no es correcto. Cada uno debe cumplir la parte que le corresponde, guste o no guste. Estos son datos de la 1DC a los que el gobierno los toma así. Acuérdense que va a terminar dándole a Yanine como si fuera la culpa de todo. En fin, vamos. Lamentablemente no nos queda tiempo para saber exactamente quiénes son los cargos nuevos que vienen a conformar el poderosísimo equipo de Lucho. En fin, vámonos. Venimos mañana. Nivel, ¿no?